No, Panzón. Solo fue un sueño. Ahora. No, Panzón, no al teléfono. Debe ser a casa en la tormenta. ¿Qué hacemos? Sandy, tú te vas a cuidar aquí con tu papá. Yo iré a la policía. ¿Y qué hacemos, Panzón y yo? Quédate aquí a proteger a Sandy y señor Dubs. Regresar lo más pronto posible. Tengo mucho cuidado. Ya sabemos que estos hombres llevan pistolas. Pues, voy a hacerme un sándwich. ¿Dónde está el pan? ¡Venga, jefe! ¡Mira lo que he encontrado! ¿Qué lo es ahora, Panzón? ¡Caramba! ¡Es una entrada secreta! Vamos a investigar. ¡No debemos entrar! ¡Míralo! ¡Ah! Ratones y culebras. Posiblemente fantasmas. No seas cobarde, Panzón. Aquí tengo una linterna. Sí. Ven conmigo. Este túnel pasa en la casa. Vámonos ya. Quiero mi sandwich. Siempre quieres llegará el jefe y entonces repartemos el dinero. ¿Qué fue eso? ¡Corre! ¡Vengo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonita sorpresa! ¡No se muevan! ¡O les doy un balazo entre los ojos! ¿Qué hacemos con ellos? ¡Mátalos! ¡No! ¡Debemos esperar para el jefe! Sí, a sus órdenes. ¿Dónde escribió todo mi secreto? ¿Qué secretos? No sabemos nada de secretos. Sí, se van mis secretos.
saben que soy jefe de los ladrones. Y saben que tenemos un refugio en esta casa. Pero ¿cómo son tan buenos detectives? Tienen el derecho de saber todos secretos antes de morir. Yo fui uno de los ladrones más conocidos de los Estados Unidos, pero el Federal Bureau de Inteligente matane toda mi banda, pero yo me escapé. Vine a Acapulco y me encontré con mis compañeros aquí, y para que nadie me reconociera, me disfrazé de mujer. Pero ahora, tenemos que matarlos. Un minuto, por favor. ¿Me permite mandar un cheque a mi querida mamá? No debe testamento y necesito el dinero. Ella es muy pobre. Pero, jefe, su mamá murió hace... ¡Cállate, pasó!